trasladarles la satisfacción que tenemos desde la delegación del Gobierno de España en Andalucía por la detención esta pasada madrugada de Karim Bakali, un sujeto marroquí, como presunto autor de los asesinatos de dos guardias civiles ocurrido el 9 de febrero pasado en el municipio y el puerto de Barbate, concretamente los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez. En este momento se encuentra detenido en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, a la espera de, lógicamente, recibir la declaración pertinente y ser con posterioridad puesto a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Barbate, que, como ustedes bien saben, instruye esta causa desde el momento en que se originaron los hechos, insisto, el asesinato de los dos guardias civiles, Miguel Ángel González y David Pérez, así como también heridas en algunos de los otros cuatro ocupantes que iban en esa lancha en el puerto de Barbate. Quiero también, por lo tanto, traer a la memoria a los dos guardias civiles fallecidos y también mostrar todo el apoyo y el cariño en estos momentos que siguen siendo muy difíciles, pero en cierto modo algo de alivio para las familias de los dos guardias civiles fallecidos y para todo el cuerpo de la Guardia Civil, para todos los guardias civiles que lógicamente sienten como suyo a esta investigación por tratarse de compañeros asesinados vilmente, supuestamente por el ahora detenido Karim Bakali.